Cristo y María. Día 21 de octubre, hoy es día de San Gerardo, hermano redentorista. Evangelio de San Lucas 12, del 49 al 53. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra de Dios. Dice Jesús: he venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Es importante saber por qué Jesús habla así. ¿A qué fuego se refiere? ¿Será el del amor de Dios o el fuego purificador por el que muchos tendremos que pasar antes de entrar a la gloria eterna? Si Jesús dice que cuánto lo desea, yo creo que es bueno, porque Él no nos iba a traer nada malo. Por ejemplo, los apóstoles y demás discípulos se gozaron en este fuego abrasador, y muchos más que aceptaron a Cristo como sus apóstoles y vieron la gloria de Dios reflejada en Jesús, que era hombre, pero también era Dios. Jamás se vieron tantos milagros y nunca se han visto tantas personas recibir dones de Dios como en el tiempo de Jesús. Por eso, ese fuego que vino a traer Jesús era bueno y es bueno, porque ese fuego nunca se apagará, porque creo plenamente que es la llama del Espíritu Santo, la luz de la mente eterna que vive en cada hombre. En cuanto a que Él no vino a traer la paz sino la división, yo creo que es entendible cuando vemos tantas divisiones en su iglesia, la interpretación de su palabra en una forma errónea, y que muchas denominaciones no aceptan el magisterio de la iglesia que Él mismo fundó. Cuando le dijo a Pedro: tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Mateo 16, 18. Por eso yo pido y deseo: venos, Santo Espíritu, y llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Radio Católica, unidos por Cristo y María.